Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy vengo a hablaros un poquito de por qué pienso que sería bueno que os suscribierais al canal y que aportarais eh, un poquito más para que el canal siguiera creciendo. También agradeceros a todas y a todos los que hacéis comentarios en los que aportáis un grado más de información para todas aquellas y aquellos que se acercan al mundo de los drones, que estamos hablando en este canal normalmente. Y sobre todo a aquellos que lo hacéis de una manera sutil y pues de alguna manera bastante eh, correcta diplomáticamente hablando y además con eh, buenos consejos. Es un placer tener personas eh, en el canal que aportáis eh, esa información para poder apoyar eh, el mensaje. Dije en un vídeo, por lo visto, creo que lo formulé mal y cuando formula las cosas mal, pues dices cosas que no deberían de haberse dicho. Pero es bueno que haya personas que te corrigen en los comentarios. Pero también creo que es bueno decirlo en persona por si acaso ha habido alguna duda. Cuando tenemos el RPO o el RTH configurado a, por ejemplo, 80 metros y volamos a una altura inferior, cuando perdemos señal, el dron va a subir a 80 metros y va a volver. En caso de que perdamos señal y estábamos por encima de esos 80 metros, por ejemplo, a 118 como fue el caso del Mavic Air, pues el dron no va a descender a 80, sino que va a mantener esos 118 metros y va a volver de vuelta. Es muy importante saber esto en los drones de DJI. No sé cómo se comportan el Autelivo, ni tampoco sé cómo se comportan otros drones, pero en la casa de DJI es de esta manera. Quería decirlo para aclararlo. También deciros que no solamente hice la prueba con el Mavic Air, sino que también la he hecho con el Mavic Mini y también la he hecho con el Mavic 2 para que veáis la diferencia de transmisión. La verdad es que eh, no voy a dar ningún dato más, creo que es bueno verlo en el vídeo, pero vais a quedar seguramente más de uno sorprendidos con los resultados. En el vídeo de hoy quería hablar un poquito de la aplicación Drone Maps. La verdad es que sigue valiendo unos 57 dólares para la versión, eh, de, por así decirlo, privada. Y la, la versión profesional vale unos 89 dólares. Creo que los precios no han cambiado. Y voy a ponerme en lo peor: han subido a 100 euros, lo que sería, o 100 dólares, lo que sería la, la, la de una persona, la persona privada, y a 120, quizás, lo que sería para empresa. Y no sé si todos sabréis cómo funciona. Eh, Open Maps es una aplicación que se puede utilizar en nodos o se puede utilizar con, eh, con lo que sería la línea de comandos de Linux. Y en ese caso, pues, podrías hacer y utilizar este, esta versión prácticamente gratuitamente porque puedes descargar muchas cosas de GitHub. Es un, una comunidad que se dedica a desarrollar eh, proyectos eh, creada por la misma persona que creó Linux y los que tengáis pues habilidades en github y sepáis trabajar con estas cosas pues seguramente podéis, con, eh, podéis compensar eh, este programa prácticamente gratuitamente puesto que hay un montón de proyectos que están andando paralelos al que se puede descargar cuando has hecho la compra vale yo normalmente uso el live odm es una versión linux para el pendrive es un pendrive en el que tengo eh, lo que sería sistema operativo de Linux, en el caso de más funciona con Lubuntu. Lubuntu creo que lo conocéis muchos de vosotros en el canal. Y también tenemos la versión de escritorio o de PC y también tenemos una versión para Mac. Y lo que hace es simplemente instalarse, el instalador instala lo que sería eh, un Docker, ¿vale? ...y también unos Kubernetes... ...y después... ...pues lo que hace es instalar... ...un sistema operativo virtual... ...que no vemos... ...que solamente lo, lo vamos a poder... ...o sea va a trabajar en... ...por detrás... ...y nos hace lo que sería... ...la reconstrucción del mapa... ...ortomosaico, etcétera, etcétera... ...las cosas buenas que tiene... ...el nuevo Open Maps ...que salió como hace uno o dos meses... ...es que además tiene integrado lo que sería... Eh, ...el análisis de las plantaciones... ...vale, es una cosa que... Eh, ...se ha puesto en los últimos meses... ...y he visto que están haciendo grandes eh, avances en lo que sería eh, el escaneo 360 es decir vamos a poder crear mapas interiores y exteriores a partir de cámaras 360 grados y las pruebas las están haciendo con cámaras como la GoPro y, la, y es una cosa muy buena de repente ya empezamos a hacer cámaras que tienen en realidad un poquito menos de calidad si lo comparamos como por ejemplo con la cámara de la Insta360 la One o si la comparamos con, por ejemplo con la Rico Z V1 que es la mejor cámara 360 grados de consumidor que vale 999 dólares y empresas como Matterhorn que hacen pues escaneo virtual de interiores, eh, utilizan el Matterport o utilizan como no, el Rico Teta o las eh, Insta360 One X y ninguna de esas empresas que se dedican a los paseos virtuales utilizan eh, cámaras como la GoPro. Os he dicho justamente las dos cámaras que más soportan por ahora lo que sería el, mondo, el modo virtual 360 de sector no profesional. Y como decía, Open Maps está haciendo pues, sus ensayos con cámaras como la GoPro Hero Max, que es la cámara 360 de, de GoPro, que en realidad es la que en realidad por, por defecto tiene un poquito de peor calidad de foto en lo que se diría eh, foto HDR. ¿vale? Y son las cosas que quería contar sobre Open Don't Maps. Creo que es un buen producto. Eh, yo lo compré hace como dos años. Creo que fue el primer mapeo que hice, o quizás fuera un año y medio, no más y hasta ahora siempre se ha actualizado, es un lifetime, es decir que mientras que te funcione el software, pues vas a poder descargarlo a las veces que tú quieras, instalar a las veces que tú quieras, si cambias de ordenador lo vas a poder a descargar, lo vas a poder, si tienes el link naturalmente que te mandaron al principio, si no, pues puedes hacer una copia de seguridad del instalador, y mientras que tengas el instalador vas a poder instalarlo en tus ordenadores. Yo compré una licencia para un ordenador y la tengo instalada en tres, ¿vale? Eh, no sé si esto debe de ser legal o ilegal, la verdad es que no he utilizado muchas veces este programa, pero deciros que no me limita la copia y el pen el que tengo con el, la virtualización de Linux, eh, la puedo, eh, bueno, pues prácticamente en todos los ordenadores la puedo insertar y bootear directamente a través del, del bootloader, como se llame, no sé ahora cómo se llama en español, pero bueno, y la puedo utilizar prácticamente en cualquier ordenador y en caso de que no me deje pues la puedo eh, hacer como si fuera un modo de prueba y se adapta al sistema al sistema arquitectónico que tenga la laptop o la, el notebook o el ordenador personal o lo que sea y funciona perfectamente además si quiero hacerlo en un Mac puedo directamente virtualizar eh, esta esta ISO que tengo también en ese mismo pen por si acaso no pudiese utilizar eh, directamente el sistema operativo que tengo instalado en el pen y nada esto es todo lo que quería contar espero que os haya gustado el vídeo informativo y nos vemos aquí en caso un próximo